Welcome, families, to our capstone celebration. You are our third round of parents and participants coming in to view us. The students have been doing an amazing job, and we are really excited to see. We have five participants that will be sharing everything that they've learned during the capstone journey with you. Let's take it away with Gabo first. Un día mi papá me preguntó, ¿qué quieres ser cuando seas mayor? Yo le respondí, quiero ser un científico. Luego, el otro día, mi tutora me habló sobre pH, o en otras palabras, nivel de acidez. Después me pregunté, ¿qué es la importancia de pH para ser un científico? Mi nombre es Gabriel Borrero y les voy a hablar sobre pH. Mi pregunta es, ¿qué es pH? Bueno, creo que deberíamos saber quién hizo la escala de pH. Sorensen. Él hizo la escala, él creó la escala de pH. Él iba a ser. No. Él creó la escala de pH para saber si algo era ácido o básico. Entonces, ¿qué es pH? Bueno, creo que es mejor decir que pH es poder de hidrógeno o potencial de hidrógeno. pH mide cuánto hidrógeno puede tener algo. Pero las personas me preguntan, ¿por qué es importante los ácidos y las bases? Bueno, la escala de pH puede demostrar algunas cosas como si algo es ácido o básico. De 0 a 6 es ácido y de 8 a 14 es básico. Y si está en 7 es neutral. Y si ves, el primer nivel es el estómago. Pero ¿cómo? El estómago tiene un ácido que disuelve la comida. Pero, y después me interesé de estómago, como el dolor de estómago y los remedios. Pero ¿esto qué tiene que ver con los ácidos y las bases? Bueno, el estómago tiene un ácido muy fuerte que disuelve metal, como los ácidos. ¿Alguna vez? Y esta es mi pregunta. ¿Alguna vez has sentido un mini vómito? Bueno, es porque la acidez estomacal sube al esófago y viene a la boca con un sentimiento asqueroso. Y después de comer almuerzo, les digo que reposen por 30 minutos así. El sistema digestivo puede hacer su trabajo. Y sí, quiero que las escuelas hagan primero recreo y después la almuerzo. Y después de terminar mi investigación, supe que me parecía mucho a Sonic, porque su mentor le cambió la vista y mi tutora me cambió la vista. También supe que si no hubiera escogido este tema, no hubiera sabido del sistema digestivo. Y los animo a investigar sobre los ácidos y bases. Pero pueden hacer como irse de un lugar y después pueden conectarlo a los ácidos y las bases. Les quiero agradecer a mis maestras y mi
tutor de mis padres y internet, porque sin ellos nada de esto fuera posible. Para terminar esto, les quería enseñar un experimento que yo hice. Era de el jugo de limón para demostrar la acidez del estómago y crackers para ver la comida. Y así se ve adentro del estómago. Gracias a todos. Esta fue mi presentación de Capstone. Excellent job, Gabo. Next we have up Giselle. Todos tenemos dietas diferentes. Una gente come la comida convencional y la otra gente come la comida orgánica. Me empecé a preguntar si la comida orgánica es realmente más saludable para nosotros. Mi pregunta de investigación es, ¿es la comida orgánica realmente mejor? Empecé a investigar y encontré que la comida orgánica es mejor cuando viene a las industrias de comida convencional. La comida convencional puede, las industrias de comida convencional pueden causar gastos de energía, usan pesticidas y fertilizantes tóxicas y causan erosión de tierra y pueden causar erosión de tierra y la contaminación del agua. La comida orgánica es a lo que se le dice algo que no es tóxico y que no tiene pesticidas. Pero eso no es realmente verdad porque a veces los granjeros les ponen pesticidas y fertilizante a los frutos que nosotros comemos diariamente. Si quieres comer orgánico pero no quieres gastar mucho, puedes plantar tus propias cosas. Ahí sí sabes si le vas a poner pesticida, fertilizante, etc. Si quieres ayudar al medio ambiente, comer orgánico no te va a ayudar. Lo que sí puedes hacer es comer lo que está en temporada, como aquí en la primavera, en el verano, el otoño y el invierno. Hay variedades de comidas que crecen ahí. Lo que está en temporada es lo verdadero orgánico. Le agradezco esto a mis maestras y a mi familia por ayudarme. Gracias por su tiempo. Que tengan buen día. Okay, next up. We have Jose. Incluso hasta imposible entrar a los países.
Mi pregunta es, ¿por qué las personas desean entrar a otros países si ya lo intentaron varias veces? Mi nombre es José Osorio. Me interesó este tema por la mayoría de personas que trabajan para lograr entrar al país que ellos quieren. Primero quería saber por qué las personas trabajan para lograr el... Trabajan para lograr entrar al país que ellos quieren. Primero quería saber por qué quieren entrar a otros países. Y ahora mi pregunta más grande es, ¿por qué los de la patrulla fronteriza no dejan entrar a muchas cantidades de personas, especialmente a la gente de Centroamérica, que es donde viene la mayoría de las personas a la frontera de Estados Unidos? ¿Por qué vienen a la frontera? ¿Por qué quieren entrar a Estados Unidos? Por lo general, las personas vienen a la frontera de Estados Unidos desde otros países de Latinoamérica. Vienen a, en sus países no tienen oportunidades para mejorar sus vidas. También hay problemas con la violencia y huyen para poder sobrevivir de ello. También hay personas que ya tienen familia aquí y simplemente buscan reunirse con ellos de nuevo. La mayoría de personas quieren entrar para tener una mejor vida. Después de completar mi investigación, creo que los inmigrantes deberían poder entrar a donde van, ya que todos tenemos derecho a una mejor vida. De todo lo que he aprendido, creo que lo más importante ha sido el gobierno que está buscando maneras de solucionar el problema. En la frontera, porque es un tema muy complicado. Yo lo que quiero que hagan es que dejen de poner cosas que no dejan de entrar a los inmigrantes, como por ejemplo el muro que divide a México y Estados Unidos. Así es. O que dejen entrar a los inmigrantes a los Estados Unidos. And next up we have Angel. Hay personas de todas partes del mundo comprando zapatos y de segundo después vendiéndolos. Ellos hacen esto para obtener ganancia. Hay personas que venden zapatos y ellos hacen esto para obtener ganancia. Luego ellos ganan miles de dólares por solo revender. Mi pregunta es, ¿cómo es que las personas obtienen tantas ganancias por vender zapatos? Hola, me llamo Ángel. Hoy te voy a estar informando sobre zapatos, cómo se venden, cómo se personalizan y el proceso de crearlos. Yo creo que revender zapatos es una buena manera para obtener ganancias. Cuando yo sea grande, yo también quiero vender zapatos. Esta es una foto de un Air Force One blanco rumbado. Y acá hay fotos de zapatos personalizados. Los zapatos más comunes para personalizar son los Air Force One. Cuando yo escogí mi tema, yo pensé, hay más de una manera para revender zapatos. Sí hay, ¿cómo se hace? Hay muchas maneras para vender zapatos. El más común es comprar el zapato y esperar que el zapato que tú tienes se agote. Después, vas a ir a lugares como StockX y Go y le vas a agregar $20 o $50 para hacer ganancias. El zapato como un Air Force One se agota en un sitio como StockX o Go, hay personas por Amazon y eBay comprándolos porque no tienen paciencia para esperar lo que se vuelva en stock. Si te gustan los zapatos personalizados, visita el link en la pantalla. Gracias a mi maestra, uno de YouTubers, StockX y Go para ayudarme con este proceso de
en mi proyecto. And last up, we have Jennifer. Hace dos años, cuando escuchaste la palabra corona, pensabas en reinas, princesas, reyes o príncipes. Ahora pensamos en una pandemia que ha causado dolor en todo el mundo. Hasta ahora han muerto cerca de 3.78 millones de personas y solo en los Estados Unidos han fallecido más de 600.000 personas. Ha habido muchas muertes y un encierro mundial que han enfermado a muchas personas. Mi pregunta es, ¿cómo el coronavirus afecta al cuerpo? ¿Cómo funciona la vacuna del virus? ¿Y cómo reacciona el cuerpo cuando se enferma? Hola, soy Jennifer Rosales Rodríguez y yo escogí este tema porque cuando mi mamá se enfermó con este virus, yo noté qué difícil fue tenerlo. ¿Cómo tu cuerpo tiene tantos dolores, tienes que tomar tantas pastillas y estar echando todo el día? Esto me hizo hacer muchas preguntas y cuando me dijeron que el coronavirus funciona diferente que otras vacunas, me sentí muy interesada en este tema. Primero, para entender este tema, tienes que saber que el coronavirus es un virus que ataca parte de tu cuerpo, especialmente los pulmones. Se puede causar gran daño en los pulmones y hasta se puede dar pulmonía y causar problemas graves de respiración. La pulmonía es una infección que inflama los alveolos de uno a ambos pulmones. Se puede llenarse de líquido. El coronavirus también puede dar dolores, como dolor de espalda, pecho y otras partes del cuerpo. La vacuna de coronavirus funciona diferente que otras vacunas. Esta vacuna, cuando se inyecta, incluye a las propias células para que produzcan la proteína de pico y a su vez el cuerpo produce anticuerpos contra la proteína de pico y nos protegen contra la infección viral. Esta estrategia es más rápida que otras vacunas. Para entender cómo funcionan las vacunas del coronavirus, es útil observar primero cómo nuestros cuerpos luchan contra la enfermedad. Cuando los gérmenes como el virus que causa el coronavirus invaden nuestros cuerpos, atacan y se multiplican. Esta invasión llamada infección es lo que causa las enfermedades en nuestro sistema inmunológico. Utiliza varias herramientas para cambiar las infecciones. También las vacunas del coronavirus son seguras y más efectivas. Después que te pones la vacuna, pueden tener efectos secundarios como dolor de cabeza y un poco de dolor en tu brazo. Tú puedes prevenir la propagación del coronavirus lavándose las manos, usando tu mascarilla y también vacunándose contra el virus. Te quiero dar gracias a mis maestras y a mis padres porque sin ellos este proyecto hubiera sido imposible. Gracias por escucharme y tengan un buen día. Okay, thank you so much, families, for coming to visit us. We were recording all of these, so we will be sure to send them so you can watch them at home with your families. We're also collecting all the information that the students have been researching, and we will send you a link for that as well. We look forward to seeing you at graduation next week. Yeah!